Hola, ¿qué tal? Un abrazo, buenas noches, damas y caballeros. Un saludo cordial a nombre de nuestro equipo, con Luis Fernando Suárez, con Oscar Tobón, con toda la gente que está detrás de pantallas aquí en Telemedellín. Son las 9:01. Les agradecemos por participar en Gente, Pasión y Fútbol. Estamos en vivo y en directo trabajando desde nuestra casa por obvias razones. Saludamos a nuestros compañeros. Profesor Luis Fernando, ¿cómo la está pasando en estos días de confinamiento? ¿Cómo está compartiendo con la familia? Profesor, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Un saludo para usted, para Oscar, para todos los televidentes. La estamos pasando bien, incluso bastante ocupados por ahí haciendo charlas virtuales. Entonces estoy, creo que muy ocupado. Afortunadamente, en ese sentido, el fútbol todavía así encerrado da posibilidades de estar pues, disfrutándolo. Yo creo que es importante, lógicamente añorando que esto pronto termine y que termine para bien. Ojalá, eso es lo que todos deseamos. Entendemos que hay mucha gente que realmente lo está necesitando por el sustento diario, por la parte económica. La salud es lo primero, la economía es lo segundo, pero obviamente el hambre no espera en muchos casos. Una voz de solidaridad para toda la gente que está padeciendo todas estas inmensas dificultades. Y bueno, a Oscar también le mandamos el abrazo. Oscar, hoy tenemos un programa muy especial, muy subjetivo, porque hicimos cada uno nuestra nómina ideal de Nacional, de Independiente Medellín, y al final, por mayoría, optamos por la nómina ideal del verde y del rojo en la historia. No pretendemos sentar cátedra, Oscar, simplemente dar nuestro punto de vista con base en lo que conocemos y en lo que vimos. Oscar, un abrazo, ¿cómo estás? Mauro, ¿qué tal? Saludo para usted, para el profe Luis Fernando y para todos los televidentes. También esperamos interactuar con ellos con el numeral GPF en casa, para que también opinen. Muchos, como dice usted, Mauro, no van a estar de acuerdo, porque obviamente miramos la historia, miramos el recorrido, miramos los logros, los títulos, lo que hicieron, también la retina que llenaron estos jugadores, pero obviamente todos vamos a tener gustos diferentes. Por eso creo que será un programa entretenido, con algo de polémica, y ojalá los televidentes también lo disfruten. A propósito, se están buscando fórmulas en Italia, en la Premier. Mañana en Colombia la Dimayor entregará un plan posible de trabajo con extremas medidas sanitarias para los equipos, para poder reanudar el campeonato colombiano, muy posiblemente después de una etapa de reacondicionamiento físico o una pretemporada, porque como lo dijo esta semana el preparador físico de Atlético Nacional, los jugadores no se pueden tirar así como así al charco, porque necesitan una puesta a punto, y es una puesta a punto bastante larga, prácticamente como una pretemporada. Así que empezamos, señoras y señores, les damos la bienvenida y empezamos hablando del Deportivo Independiente Medellín. Y señores, esta es la nómina que Oscar Tobón ha dado del cuadro rojo de la montaña, de acuerdo con lo que vio, no con lo que ha conocido, ni ha leído, ni ha escuchado, sino con lo que vio. Oscar, por favor, sí. Tu punto de vista y sustenta el por qué estos 11. Bueno, Mauro, muy importante lo que usted dijo. La dinámica de este ejercicio es sobre lo que vimos. Hay que decir que tengo 35 años, esto es lo que he visto, obviamente, de Independiente Medellín. El arquero David González, creo que sin reparos, 4 títulos ganados, el jugador con más títulos en Independiente Medellín, un emblema de la institución, y es el tercer jugador con más partidos, 382, detrás del lateral derecho, detrás de Ricardo Calle, que tiene 417 partidos jugados, el segundo con más historia en el Medellín, y el segundo con más títulos, con 3. Para decir... Ahora, una pequeña interpelación, Oscar, que la gente le quede clara. Oscar está basándose en unos números, pero nosotros hemos querido hacer la apuesta teniendo en cuenta distintos aspectos. Los números son unos, pero también los aspectos cualitativos. Oscar, Luis Fernando. Sí, claro, tenemos que pensar en eso, en las dos cosas. Sí, no, acá se tienen en cuenta muchos factores. Obviamente también fue el mejor lateral derecho que yo vi en Independiente Medellín. También estaba Juan Guillermo Cuadrado, que fue lateral derecho del Medellín, pero la verdad su paso fue muy corto por el Poderoso, porque inmediatamente fue vendido. Los centrales, Amaranto Perea, creo que no tiene discusión, el mejor central de Medellín, al menos que vi. Y a su lado tenía dudas, André Felipe Orozco, Felipe Baloy, pero me quedo con Lecton Jiménez por su velocidad, también por su liderazgo y por todo lo que le aportó a ese equipo también del 2009
en el poderoso. Y por izquierda, a Roberto. Propósito de Leighton Jiménez, Oscar se acaba de quedar sin equipo en la segunda división del fútbol mexicano. Y ojo que es un muy buen elemento, sería una muy buena alternativa para Rojo, para otro equipo del fútbol colombiano. En Correcaminos, estaba muy enojado porque en México, recuerde que el presidente de la Liga Mexicana dijo que se acabaron los ascensos y descensos. Y él por este cinco momento, años. Él está jugando en este momento en la segunda división de México, en el Correcaminos. Bueno, por izquierda Roberto Carlos Cortés, que también es el quinto en mayor partido jugados. En la mitad de la cancha, traté de hacer el equipo profe con marca, pero también con algo de ataque, un equipo, digámoslo, equilibrado en la mitad de la cancha, con Choronta, Restrepo, el capitán, liderazgo, juego y demás. Por derecha de área. Sí, por derecha Oscar Pareja, uno de los ídolos de Medellín en la época de los 90, y Pelusa Pérez para que me dé equilibrio al medio campo, un gran jugador, que su último partido fue el 22 de junio del 2004, en aquella final frente a Independiente Medellín. Los volantes creativos, creo que de lo mejor que he visto, Neider Morantes y Giovanni Hernández, pero el Giovanni de los 90, cuando llegó al Medellín, creo que fue lo mejor, Mauro, que hizo Castillo. El Diablo Castillo. Lo único. Comprar a Giovanni Hernández en 1996. Y esa dupla que hizo en el 99 con Pachequito, en el 98 con Pacho Wittigan, con el Chusco Sierra, cuando tenía al frente al Tren Valencia y a Héctor Núñez, creo que fue un Giovanni Hernández enorme el que vimos en el Independiente de Medellín junto a Neider. Y en punta, el goleador histórico de Independiente de Medellín con 129 goles. Germán Ezequiel Cano, se me quedó por fuera Cuadrado, se me quedó por fuera Jackson tranquilo. Martínez, muchos, pero bueno, muchos, al menos lo que se quedan por fuera, así se quedan por fuera, Oscar, porque es que a uno le toca jugar con 11 y es la alternativa. Ahora, el profe seguramente puede que esté más de acuerdo con usted que conmigo, porque en esta definición normalmente los mejores futbolistas casi siempre uno los destaca de mitad para arriba. Y más adelante se van a dar cuenta que yo voy a jugar con 3. El profe muy posiblemente va a jugar con 4. Y seguramente teniendo en cuenta las funciones de equilibrio, de acompañamiento, de juego por las bandas. En fin, mi estimado profe, como son opiniones, ¿cuál es su opinión sobre el equipo de Oscar? Y continuamos con la suya tan amable, con su 11, después de la opinión sobre el equipo de Oscar. Bueno, yo de todos modos pienso, Mauricio, que cuando hablamos de equipo tenemos que estar pensando en eso. Un equipo que debe tener tanto de cuestiones ofensivas como a usted le gusta tanto, pero también de que haya jugadores que tengan, pues lógicamente, la labor defensiva. Es muy complicado, es muy difícil hablar sobre los defensas que sean buenos o demostrar, pero son de mucha capacidad. Entonces uno los tiene que, yo creo que uno tiene que estar equilibrado. En ese sentido estoy de acuerdo con Oscar. Creo que no voy a estar de acuerdo con usted. Y sobre todo en esa nómina que al final nos hizo. Usted dice que somos los tres y creo que no. No, que conste. Que nos conste, va a poner profesor. A Oscar y a mí a hacer, no sé, algo que como Celestino suyo, me parece que no vale así. Pero bueno, usted es el jefe, ¿qué podemos hacer? Oye, profe, pero ¿cómo va a decir que yo hoy pongo mi criterio al final? No, vamos por partes. Y al final se va a dar cuenta la gente que simplemente por mayoría, y Oscar es testigo de eso, y se lo digo a Oscar porque ya usted me dejó mal frente a los televidentes, porque al final siempre gana la mayoría. Al final somos tres y votan dos votos. Oiga, profe, estábamos empatados, pero desempató el jefe. Y al final ese equipo, profe, tranquilamente gana 7-6. Claro, bueno, pero vamos entonces con el equipo del profesor Luis Fernando Suárez, porque ya le pusieron morbo a mi elección y todavía no se ha hecho pública. Bueno, hay algunas coincidencias con Oscar, el caso de David González, lógicamente, y sobre todo su final, su última etapa en Medellín, me parece que es para valorarlo y mucho. Fue alguien muy importante y marcó diferencia en liderazgo. Es una persona de verdad con muy buenas cualidades futbolísticas y como persona. Después de una línea de cuatro, Ricardo Calle, me parece que es un, sí, como dice Oscar, uno de los más ganadores y uno de los que mejor jugó
Yo lo tuve por allá en Toulon en 1989, desde ahí me empezó a gustar mucho ese muchacho, me parece un gran jugador, jugador de las dos áreas, buen defensa, yéndose bien al ataque sin ningún problema para eso. Polivalente, ¿no? ¿Perdón? Polivalente, Ricardo, llegó a jugar también como zaguero central. De los laterales que a uno le gusta, porque no es solamente defender, sino saberse ir al ataque. Yo creo que en ese sentido, Ricardo hace bien las dos cosas, y aparte muy, muy, muy disciplinado. Profe, en ese equipo Víctor Luna, profe, recuerda que él jugaba en línea de tres, jugaba con Baloy y jugaba con Amaranto Perea. O sea, también le colaboró mucho a Víctor Luna en esa posición. Y sabe que esas son las situaciones que a veces uno tiene que estar pensando en cuando uno juega con línea de tres, debe tener sobre todo los defensas centrales, esos que deben ser muy rápidos y muy buenos en el mano a mano. Bueno, Amaranto Pireo, por ejemplo, lo era, por eso ahí lo puse yo como uno de los jugadores que vi, que me gustó muchísimo, su velocidad, su buen cabezazo. Después, todo lo que recorrió a nivel del mundo demuestra la gran capacidad que él tenía. Puse ahí a Villazán, Rafael Villazán, un uruguayo que estuvo en Medellín tres jugadorazo, años. Jugadorazo. Un jugador elegante, buen cabeceador, de esos jugadores que manejan bien los tiempos. Me parece que es un jugador de muchas cualidades. Enseñó muchas cosas acá, como todos los uruguayos. Me parece que en ese sentido responden bastante bien. Por el lado izquierdo a Choto Cortés, me parece que es más o menos lo mismo que hablamos de Ricardo, es un jugador de ida y vuelta, tenía la apertura el equipo siempre que Choto jugaba por allí, aparte muy alegre, hacía buenas diagonales hacia adentro, jugaba bastante bien. El mejor 21 del Medellín, Choronta. Choro es un, para mí, de los ídolos que he tenido yo. A mí me encantaba cómo jugaba, un jugador de mucho equilibrio. Super. Quitaba muy bien la pelota, entregaba ahí, por ejemplo, bien. Coincidimos los tres, profe, en ese nombre coincidimos los tres en la nómina ideal del Medellín de toda la historia, porque profe, ya lo mostró Oscar, usted, lo voy a mostrar yo, y usted lo está mostrando, profe, y en algo que hemos hablado mucho en estos programas, un jugador líder. Yo creo que es el jugador más líder que he conocido en Independiente Medellín. Yo nunca le vi partido malo a Choronta. Yo tengo una anécdota con él, porque yo no, por esa situación de no tener, pues lógicamente tengo muchos amigos de Medellín, pero donde he estado más es en Nacional, lógico. Bueno, yo un día me encontré con Choro y yo le dije, yo quiero tener su camiseta. Bueno, me la dio, me la regaló. Esa es una camiseta que yo aprecio mucho, porque en realidad la tengo, porque la tengo de un jugador que en realidad lo admiro mucho como jugador de fútbol. Es un jugador de esos que a uno le gusta verlo jugar mucho siempre. Luego tengo dos volantes de creación a los lados. Uno, Oscar Pareja, creo que también ahí coincidimos con Oscar en ese jugador. Oscar y conmigo también. Muchas cualidades futbolísticas, también líder, sabe hablar. Es un profesional, creo que también es un tipo, alguien que terminó por ahí su carrera. Esos jugadores a mí me subliman, me llaman mucho la atención. Y luego por la izquierda, Mao Molina, el zurdo, también lo tuve en Toulon, de muy buena pegada, buen tiro libre, ida y vuelta, jugador de muy buena técnica. Ahí puse a la Rata Gallego delante de ellos. La Rata era más como un delantero, podía jugar de puntero, incluso de nueve, de los jugadores más técnicos que he visto yo en mi vida. Jorge Gallego, jugador de cualidades también muy grandes en eso, de los más técnicos que he podido yo conocer de ese Medellín por allá de los 70. Yo recuerdo que jugaba Hugo Gallego, jugaba de central, que jugaba muy bien también, era muy bueno técnicamente, y la Rata jugaba adelante junto con Ponciano Castro. O sea, no, Ponciano y la Rata son de la camada de la Universidad Pontificia Bolivariana, que era el entrenador era nada más y nada menos que Humberto Tucho Ortiz. Equipazo, perdón, el que tenía esa Bolivariana. Estaba también Alejandro Orán, Bayern Hernández, Alejandro Orán. Bueno, era un equipazo este. Y después, adelante, junto con ese sí, el goleador. Sobre todo, Cano mostró las condiciones en estos últimos años de lo que es capaz. Era de esos que cuando uno es, de pronto, yo recuerdo que antes, cuando no había televisión,
solamente había radio y estaba uno escuchaba el partido de la ciudad, sí, y narraban un gol de alguna parte, decían gol en Medellín, y uno se podía imaginar, como ahora por ejemplo, que el gol era de algún goleador. Bueno, un gol de Medellín siempre es de Cano. Sí. Venga, Mauro. Por algo rompió el récord de Greco después de muchísimos años como el máximo artillero en la historia del Medellín, pero veo que hay muchas coincidencias. Ya voy a dar la mía, Oscar, antes voy contigo, pero veo que hay muchas coincidencias para que no todo sea varilla hacia este humilde servidor, Oscar. No, venga, yo le ayudo con el profe. El profe ahora de equilibrio y todo. Qué pecado de Mauro en este equipo. Le va a tocar marcar en esa línea de tres a Mauro Molina. Bueno, son opiniones y son respetables. Va a tocar marcar bastante. Yo con Choronta tengo, es que Choronta se puede multiplicar por todos eso. O sea que Mao y Oscar podían estar tranquilamente esperando que Choronta. Pero ojo. Acuérdese, claro, que Choronta en Medellín jugaba con dos volantes, claro, adelante de los tres, no, del fondo, de los cuatro o los cinco. No, jugaba al lado. Choronta era volante central y a su lado estaba Ganiza Ortiz, que era el que Ganiza, repartía también liderazgo y zapatico. Mire, Ganiza, el conejo Jaramillo, y después en el 2009 Juan Carlos Ortiz, el hermano. Siempre había uno al lado que también. Juan Esteban. Sí, Juan Esteban, que también marcaba. Bueno, voy con la mía. A ver qué tal les parece, amables oyentes y televidentes de Gente Pasión y Fútbol. Y opinen con nosotros. El arquero de los que yo vi, David González fue el mejor, para mí. Histórico para mí es el Caimán, pero de los que yo vi el mejor fue David González. Puse una línea de tres. ¿Por qué? Porque quise poner más gente de mitad para arriba. Puse a Juan Guillermo Cuadrado como lateral derecho, pero es claro que de pronto era más un puesto para Hugo Gallego, pero yo a Hugo no lo vi prácticamente. Y Cuadrado. Línea de dos. No, espéreme, verá. Quería poner a Álvaro Escobar y a Rafael Villazán por obvias razones. Fueron un gran complemento. Eso sí los vi, tuve la oportunidad de entrevistar a Villazán hace como 10 años en Uruguay, al Patico Aguilera también. Villazán, que venía a jugar en Inglaterra, en la Liga Española, y que con Álvaro Escobar eran líbero y stopper y hacían una pareja extraordinaria. Entonces, en mi equipo histórico no entra ni Ricardo ni Roberto, queriéndolos mucho, ni Ricardo Calle ni Roberto Carlos Cortés. Tenía que buscar un tercer zaguero central, que lo puse por nombre, porque no era su posición. La de Juan Guillermo Cuadrado, la verdad es esa, porque yo a Hugo no lo alcancé a ver, a pesar de que usted dice que fue una persona que compartió mucho con Ponciano. Yo de Ponciano sí me acuerdo más, pero yo ni de La Rata ni de Hugo prácticamente me acuerdo jugando al fútbol profesor. Por eso, de mitad para arriba puse a Choronta Restrepo acompañado de Oscar Pareja. Entonces ya tenemos ahí, con el profesor Luis Fernando, tenemos a David, a Rafael Villazán, a Choronta y a Pareja, correcto. Entonces ya tenemos como cuatro, de ahí para arriba una línea de tres. Puse por derecha, faltó Oscar Velázquez, Mauro, a usted. No, José Velázquez. Le faltó al peruano Fernando, y usted lo vio como sí, yo. Pero a ver, yo lo vi en Perú, pero a ver, ¿por qué? Yo le pregunto, ¿por qué Velázquez en Medellín? Velázquez, jugó en Medellín, como jugó Sotil, por ejemplo. El 78. Velázquez sí, estuvo sí, un sí. año en Medellín. Sí, y pero era un jugador. Era un jugadorazo, un jugador internacional, de un porte extraordinario. Mauricio, jugadorazo el Cholo Sotil cuando jugaba en Barcelona, no cuando jugó en Medellín. No, y no es que o sea, en el Medellín a Velázquez no lo sabía bien. Medellín, sino que él estuvo solamente un año, entonces me parece que no es tan representativo él en Medellín. Para Perú y cuando estuvo en los mundiales, me parece que sí. O sea, incluso de los mejores volantes centrales, de los volantes que ahora son, mire cómo es la cuestión, Mauricio, ¿no? Uno habla sobre que antes no existían esa clase de volantes, que todos raspaban. Y que ahora el volante central cambió su forma de jugar. Bueno, José era un volante central que jugaba muy bien a la pelota. Entonces, me parece que hay veces uno como que desmejora o desvaloriza lo que se hizo antes. Pero en el caso de Velázquez, me parece que en Medellín estuvo, si acaso, un año. Y me parece que fue una situación en la cual pasó
así, solamente de bueno, yo me acuerdo de otro, por ejemplo, me acuerdo de otro que me parece que fue muy caudillo en el Medellín, se llamaba Manuel Benjamín Pereira. No tenía las charreteras, no tenía los galones de Velázquez, pero hizo un trabajo maravilloso en Independiente Medellín. Sí, Velázquez fue más grande en la selección que en el Medellín, pero aquí le fue muy bien. Y a Olaechea también le fue muy bien, como zaguero central, como volante de contención. Mire, Mauro, es que Velázquez estuvo del 71 al 78 en Alianza Lima. Vino al Medellín solamente un año, como dice el profe, y después volvió a Alianza Lima y allá jugó más tiempo. Después para el fútbol español, al Herbín de España. Entonces me impactó. A mí me impactó por lo que vi de ese jugador y me gustó y me quedé acordando de él toda la vida. Más que del propio Cholo Sotil, porque el Cholo ya vino aquí con problemas de traguito, ya estaba prácticamente en su retirada, mientras que José Velázquez venía con buen nivel. Tenía problemas de traguito también en Barcelona. El Cholo. Bueno, entonces, pero mira Luis Fernando, puse a Choronta con un volante de contención. De ahí para arriba, Oscar, usted continúe con los otros nombres, porque sé que está Oscar Pareja, por ejemplo, y esos otros nombres con los cuales coincidimos con Luis Fernando Suárez, para que se dé cuenta sí, que hay una gran estructura que tenemos en común. Mire, usted ubicó a Mau Molina. Ahora, me encantan las diferencias, profe, me encantan las diferencias. Usted sí, ubicó a Mau Molina. Todo es indiscutible. ¿Sí? Usted ubicó a Mau Molina, como me lo dijo, con perfil cambiado, Mau Molina sí, por derecha. Coincidió conmigo con Neider Yesid Morantes. A Ponciano por izquierda. Ponciano por izquierda y arriba Germán Ezequiel Cano. Aunque usted dudó ahí entre Neider y el Patico Aguilera. Pero es que el Patico estuvo 6 meses nomás. Claro, lo que pasa es que fue realmente impactante. Aguilera, jugadorazo, pero Aguilera, jugadorazo en la selección de Uruguay. Y en el Génova y en el fútbol italiano, pero en el Medellín, digamos que le fue muy bien, pero estuvo solamente 6 meses. Pero entonces, mira, la gente también pregunta, ay, ¿por qué Neider en el Medellín si jugó más tiempo en el Nacional? Entonces, digamos que de alguna manera tiene que ver con lo que nos impactó a nosotros. Pero ¿cuál Neider, por ejemplo? ¿Cuál Neider? ¿El Neider de antes, cuando la primera etapa de Neider en Medellín o la segunda etapa de Neider en Medellín? Hay no, también por, que por, ver. No, por ejemplo, sé si la gente haga la lista. Por ejemplo, yo puse a Joanny Hernández. Pero Joanny Hernández de la primera etapa, el de la segunda etapa no llenó. Yo creo que nosotros a veces pusimos más en el nombre. Yo según entendía el ejercicio era los que uno había visto y que habían marcado alguna diferencia dentro del equipo, que habían hecho cosas como para que el equipo funcionara o que ganara o que se viera que el equipo jugaba bien. Ahora, sí, qué pena que me esté quitando los audífonos, pero es que se me desconectaron los otros, como estamos en vivo. Sí, Luisfer, pero digamos que de alguna manera tienen que ser, o sea, no son los mejores nombres de la historia de Medellín y de Nacional, son los que más nos impactaron, los que más nos gustaron. Lo otro es muy difícil, pues, como determinar. Es muy difícil, por eso al final hicimos una votación entre los tres y la ponemos en pantalla. Eso no fue así, no fue votación. Eso no fue claro, votación, bueno. Claro, Oscar, eso no es verdad. No, si vea, una mayoría. No, mire, yo le voy a decir a la gente, cogimos las tres nóminas, las tres, la del profe Luis Fernando, la de Mauricio González y la mía, y las coincidencias iban ubicadas en la nómina ideal. Ya hubo dos empates, profe, llamé a Mauricio y Mauricio desempató. O sea, empate entre vos y el profe. No, mire, acá están mostrando la nómina ya, mire, David sí. González, los tres por David González. ¿Qué pasa? La nómina ideal ya no de lo que vimos, sino en general de lo que creemos. Sí, de lo que creemos. Con base en lo que hemos leído y averiguado. Yo creo del ejercicio ese del equipo ideal nuestro, del que aún podíamos unir a alguien que no vimos, pues ese no lo vamos a hacer entonces. Sí, claro, ahí está. Por eso ahí está. Voy a dar la nómina rápidamente, después la analizamos. Mire, el arquero David González, línea de tres en el fondo, Villazán, el polaco Escobar y Amaranto Perea. En la mitad de la cancha, Choronta Restrepo y a su lado, Oscar Pareja. A más adelante, por derecha, Corbata. En la mitad, Neider Morantes. Por izquierda, el Charro Moreno, profe. Charro Moreno. Y en punta, los dos goleadores históricos del Medellín, Germán Cano y el Greco. Cano
y José Vicente Greco, 129 y 92 goles. Creo que un equipo que, bueno, puede que no tenga mucha banda, profe, pero de que tiene talento y tiene gol, no cabe la menor duda. Profe, ahí es donde me puedes discutir. Ahí no, sí, hola, me puedes discutir, lo otro es un gusto. Omar Orestes Corbata, pues lógicamente sí, la historia de Corbata todo el mundo la conoce, pero cuando vino Corbata, es más o menos el mismo caso de Aguilera con Medellín más tarde. Sí, entonces, estamos poniendo nombres, o están poniendo nombres, que son de esos rimbombantes, pero que yo pienso que en Medellín en sí no marcaron ninguna tendencia así como para que fuera diferente. El caso de Charro, de Charro Moreno, sí, teniendo el nombre que tuvo, me parece que él estuvo, bueno, mucho más tiempo. ¿De esa nómina quién no? Para mí, Corbata, no. ¿Profe, usted vio Corbata? Bueno, profe, pero esto, un nómina, nombre entre 11, ¿quién más no? ¿Quién más sobra ahí? ¿La nómina de esta? No, perdón, es una nómina concertada. La nómina de esta. ¿Profe, usted vio a Corbata? No, yo no vi a Corbata. Estaba muy pequeñito, ¿no? O sea que... Pero sí, es la historia de Corbata, sé todo lo que Corbata hizo en Racing, sé todo lo que vivió en Argentina, en esa Argentina del 58, donde había unos jugadorazos. Pero ya Corbata cuando vino a Colombia, cuando vino a Medellín, que creo que también estuvo solamente un año... Ya estaba en descenso, sí. Entonces él no mostró, lógicamente, cuando llegó todo el mundo lo quería ver. Incluso él vivía cerca de mi casa en San Javier, en la Comuna 13, y a veces entrenaba ahí en una cancha donde está la estación del metro. San Javier. Ahí estaba la cancha de San Javier y a veces entrenaba ahí. Nosotros éramos locos viéndolo a él entrenar en una cancha de arenilla. Bueno, pero venga, sinteticemos, profe, vea. Hay una sola discusión en la nómina de los 11. Póngale otra. Siempre va a haber discusiones, pero solamente uno o dos. Verdaderamente que hay un consenso entre los tres y por supuesto que los oyentes y los televidentes deben tener todavía muchos más reparos, o muchos más reparos en lo que estamos diciendo. Pero digamos que hay una tendencia a destacar grandes jugadores que marcaron una época en el Medellín, con uno o dos jugadores absolutamente discutibles, pueden ser tres o cuatro inclusive, pero creo que hay seis o siete que son la gran base que a todos nos unen y que de alguna manera nos hacen pensar y recordar los grandes momentos que ha tenido Independiente Medellín. ¿Estamos de acuerdo, Luis Ferosca? Sí, está bien. Yo creo que no, y lo que usted dice y lo que todo el mundo, yo creo que en este momento todos podemos tener una alineación diferente de Medellín, el gusto de cada uno, o sea, afortunadamente es muy diverso, y eso es lo bueno de todo esto, de esta situación que estamos hoy viviendo, o sea que hay que entenderlo, y creo que sí, estamos de acuerdo en muchos jugadores. Ubicar tanto jugador talentoso que ha pasado por la historia Independiente de Medellín, tocó jugar con línea de tres, sacar a Ricardo y a Roberto Carlos Cortés, y de pronto ubicar a Greco, al Charro Moreno, a Corbata, a Neider y demás, pero no cabe duda que hay jugadores como David González, como Choronta, como Pareja, como Cano, que los tres estuvimos de acuerdo, y lo demás es un tema subjetivo y también de lo que vimos en el Independiente Medellín. Bueno, vamos a ir a la pausa, y ahorita con Coordinadora, que recoge y entrega contrarreloj, más adelante vamos a venir a escoger los hombres de Atlético Nacional, porque si en el caso de Medellín hubo discusión, hubo falta de entendimiento de quórum, no, de quórum no, porque estamos los tres. Por supuesto que en el tema de Atlético Nacional hubo todavía mucho más asuntos por resolver. Nos vamos a la pausa comercial, mi estimado Mateo. Venimos con Coordinadora después de la pausa para hablar de las nóminas de los tres en relación con lo que vimos y luego la nómina ideal de Atlético Nacional de acuerdo con lo que conocemos y en consenso o por mayoría aquí en Gente, Pasión y Fútbol. La pausa y seguimos. Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol. Señoras y señores, entramos a la segunda parte de Gente, Pasión y Fútbol, la nómina ideal de Oscar del Atlético Nacional. Oscar, de acuerdo con lo que has visto, ¿cuál fue el equipo, el once que armaste del Verde de la Montaña? Ahí sí que nos vamos a poner en desacuerdo, bueno, y a mí me encantan los desacuerdos siempre. Bueno, pero entonces repito, tengo 35 años para que usted no venga a rote, que porque no puse aquel y aquel otro. René Guita, el arquero de Atlético Nacional, Armani es el jugador más ganador, pero creo que
lo que hizo Higuita para no el fútbol. No se justifique, no se justifique. Sí, lo que hizo Higuita para el fútbol, creo que tiene que estar ahí. Por derecha dudé, le digo, dudé, entre Camilo Zúñiga y el Chonto Herrera, porque el Chonto lo vi ya finalizando su carrera, pero el Chonto jugaba muy bien y por eso a Zúñiga le decían Chontico, que también jugaba muy bien Camilo Zúñiga. Los centrales, Iván Ramiro Córdoba, creo que desde que debutó lo hizo bastante bien Iván Ramiro Córdoba, por eso fue rápidamente vendido a San Lorenzo, jugador así Iván Ramiro. Y a su lado, creo que de los mejores centrales que he visto en el fútbol colombiano, ganador 2 Copas Libertadores, Alexis Enríquez, tenía que estar en mi equipo de Nacional. Y por izquierda, Diego León Osorio, también lo vi finalizando carrera, pero es que sabe que, Mauro, profe, no hay otro lateral izquierdo en Nacional, al menos en el último tiempo, que haya marcado diferencia. Bueno. Pero yo no lo vi. Sí. Ah, ya. Pero de este tiempo para acá me puse a mirar nóminas. León Fernando Villa, Luis Ferran. Tampoco lo vi. Oscar tampoco lo vio, pero Nacional sí que ha tenido buenos laterales en su historia. Pero están mencionando 3 jugadores, Diego Osorio, Hildardo Gómez y León Villa. Los 3 jugaron en Medellín también. Sí, claro. Mire, Mauro. Pero jugaron en Medellín, pero ¿dónde se hicieron verdaderamente grandes en el fútbol colombiano? No, Higuita también jugó en el Medellín. Ahí está dando la razón usted cuando usted puso a ¿quién fue? A Corbata. Sin haber estado en Medellín, sino, no sé, bueno, 8 entonces, meses. Oscar, seguí. Bueno, y ahorita pues le avisamos. Seguí porque es el gusto y en el gusto no hay que discutir nada. Mauro, para que usted no diga... Lo que pasa es que yo no estaba discutiendo la nómina de Oscar Luis Fernando, sino que estaba recordando que ha habido jugadores muy importantes en esas posiciones también. Pero hoy vine con otro apellido. Por ejemplo, Hildardo Gómez para mí hubiera sido mejor lateral izquierdo que Roberto Carlos en el Medellín, pero... Sí, Mauro, pero a lo que hablaba yo era que desde el 95, bueno, del 97, 98 a esta época no hay lateral izquierdo nacional que haya marcado diferencia. Por eso recurrí a Osorio, que lo vi finalizando la carrera. Mire, volantes de marca, para que después no digan, sé que es que yo no lo quiero, yo no sé qué dicen. Leonel Álvarez. Así uno lo quiera o no lo quiera, lo tiene que poner porque él se ganó eso. Gran jugador, Leonel Álvarez. Ahí está, le dio el título a Nacional. Además, el periodismo 89. No es para uno querer o no querer. El periodismo no es para uno mostrar el sentimiento, el cariño o el dolor, ¿no? Es tratar de ser en ese sentido muy responsable, y Leonel Álvarez era un monstruo jugador de fútbol. A cada quien hay que darle lo que es. Ahí está Leonel Álvarez, gran jugador en Atlético Nacional, y a su lado uno que ustedes ni lo miraron, ni lo pusieron, ni nada, Totono Grisales, el mejor jugador que viene Atlético Nacional en la época del 2000, jugadorazo. Sí, Neydep rindió en Medellín, campeón. Rindió en Nacional, campeón. En el Millonario, campeón, pero rindió. Diga. ¿Cómo? Y diga que Oscar Tobón es el fan número 1 de Neydep. Eso es... Soy fan de Neydep. Soy fan de Neydep. Yo también, pero había que ponerlo en 1. No, yo lo puse en los 2. Bueno, listo. Manelly Torres, creo que del tiempo de ahora, el mejor volante que tuvo Nacional, ganó Copa Libertadores. Y en punta, Faustino Asprilla, que sabe, Mauro, no tiene tantos goles en Nacional, 31, pero jugadorazo. Y a su lado... Es que esa pareja... Tiene que estar. Aristizábal, 207 goles en Nacional. El que no lo ponga, es como no poner a Cano. 207 goles. Yo creo que con la dinámica del fútbol nadie lo va a alcanzar a Aristizábal en el Atlético Nacional. Esa es la nómina de Oscar de Atlético Nacional, de lo que él vio, de su gusto. Usted, amable televidente, puede tener discrepancias. Qué rico tener discrepancias, no estar de acuerdo, pero eso hace parte del ejercicio que estamos teniendo. Si no está de acuerdo, escríbanos a @GPF en casa y, por supuesto, lo vamos a retuitear. Estamos retuiteando a la gente que está participando con nosotros. Profe, en cuestión de gustos no hay disgustos, pero ¿alguna observación en relación con el equipo de Oscar? No, la cuestión, básicamente, el sentido de lo de Neydep, me parece que está bien. Lo de Neydep hizo cosas muy buenas en Medellín y también hizo muchas cosas en Nacional buenísimas. Pues yo lo disfruté en el 99 cuando fuimos campeones, y en ese sentido me parece que,
Neider, donde jugó, siempre jugó bien, porque ya yo recuerdo lo de Envigado también. Jugó más en Envigado que en Nacional y Medellín incluso, me decía Oscar. Y creo que hizo, pero en los tres equipos jugó muy bien. Bueno, esos son los de élite, los de clase 1A. Neider creo que lo era. En ese sentido, me parece que Oscar bien tuvo para elegir este jugador para que jugaran los dos equipos. Me parece que ¿Neider ha sido el mejor 10 que usted ha visto en el fútbol antioqueño? ¿El mejor 10 antioqueño o quién más que se acerque? Hay muchos. Aquí tenemos, bueno, ustedes también fan número uno de Herrera. Herrera es muy buen jugador, es un jugador clasudo también. Ricaurte, por ejemplo, Andrés es un gran jugador, me parece que es monstruo. No, o sea que me parece que en ese sentido Antioquia ha tenido buenos jugadores. Ponciano también podía ser 10. Ponciano era como puntero, pero también como 10. Sí. Sí, o sea que hay jugadores de mucha calidad, paisas. Bueno, la nómina del profesor Luis Fernando Suárez, de acuerdo con su gusto y con su modo de ver el fútbol, por supuesto, como técnico. Bueno, entonces, como yo no tengo 35 años, sino que tengo 60, como... No te... ¿A qué hay que decir la edad? No, yo no lo voy a decir. 60. No paren 42. Entonces, yo vi un poquitico más de gente, bueno, con casi todos tuve al menos una relación, jugué con ellos, o los dirigí, en fin, con René tuve las tres, a René jugué con él, jugamos cuando quedamos campeones de la Copa Libertadores de América en el 89, luego lo dirigí, porque yo me dirigí, él me trabajó conmigo en Aucas y en el Pereira, y fue hasta parte de un cuerpo técnico mío en la selección ecuatoriana. Y en las tres, espectacular siempre, jugando de una manera espectacular, dirigiendo, porque cuando hablaba, cuando mostraba a los arqueros, los dirigía, los hacía bastante bien. Y lógicamente cuando lo dirigí, él como jugador me marcó conmigo muchas cosas. Bueno, un poco el estar en la selección ecuatoriana, Se da porque yo lo tenía él como arquero y en el Aucas estábamos, ese equipo estaba volando y era porque René estaba de arquero. Entonces, yo creo que ahí con eso basta con decir que es para mí el mejor de arquero de todos los tiempos en Nacional. Luego, Herrera y Diego son los dos marcadores de punta, los dos mejores de Colombia para mí en ese sentido. Hay muy pocos marcadores de punta, sobre todo izquierdos, que uno como que diga, que pueda pensar, bueno, ¿quién podría ser? Bueno, Diego siempre marcó una diferencia grandísima, grandísimo jugador, talentoso, muy talentoso. Esas diagonales que hacía hacia adentro, como filtraba, porque a veces también jugaba como volante creativo, como rompía esas defensas. Cuando Diego lo teníamos en la selección juvenil, que fue por allá, que estuvo un sudamericano y en un mundial de Arabia Saudita, vamos, era el técnico, era el asistente. Exactamente, 88 el suramericano, 89 el mundial en Arabia. Y una de las cosas que nosotros siempre decíamos de Diego, y lo hablábamos y nos reíamos, era: Diego es un peligro para los dos costados. Me decía una vez Juan José, y yo le dije, ¿pero cómo así? Y no, Diego cuando se va al ataque y cuando hace diagonales o cuando se va por fuera, es un peligro para el equipo contrario. El problema de Diego es que cuando él pierde la pelota nos agarra todos desbaratados y de pronto es peligro para nosotros también. Pero lo de él me parece que es una condición espectacular como un jugador. Después de los dos centrales, bueno, Andrés, yo siempre pensaré que todavía es alguien que desgraciadamente nos duró muy poquito tiempo. Él podía haber demostrado mucho más la capacidad que podía tener. Desgraciadamente nos dejó muy temprano. El zurdo López yo lo recuerdo en Nacional del Subeldía, en esa época. ¿Del 76? Del 76 hasta el 80. Él se retiró, le dio un problema en la espalda, se retiró en Nacional y empezó como técnico ahí, empezó a trabajar como en las divisiones menores de Nacional. Pero lo que jugó el zurdo, y sobre todo en esa época, que cuando Subeldía se marcaba mucho al hombre a hombre, él era siempre el líbero, y es un jugador tan inteligente, él era líbero, manejando por ejemplo los fuera de lugar de Miguel Ángel López. Era una cosa increíble cómo manejaba él esa línea de cuatro. El Nacional de Subeldía era jugaba Pacho con, por ejemplo, con
con el zurdo, se entendían maravillosamente y ese equipo era compasado totalmente. Yo recuerdo un partido que, no sé, a Millonarios le hicieron no sé cuántos fuera de lugar, pero era una cosa increíble, 30, 40 fuera de lugar de Millonarios. ¿En un partido? Por los movimientos que manejaba Miguel era, Ángel era... López. Era mejor el zurdo que Semenewis, profe. Yo Semenewis lo recuerdo, pero era muy atrás. No, el polaco fue después. El polaco vino a reemplazar al zurdo. Zurdo. Ah, ya. Pero, es que el zurdo había llegado a Nacional de Independiente, el gran Independiente de Avellaneda. No, y lo mismo el polaco. El polaco también era Independiente. Creo que también un poco ellos también jugaron juntos. La referencia de ese Independiente era porque eran los ganadores de las Copas Libertadores, que eran, no sé, 4 o 5 veces el seguidos. El rey de copas. Exacto. El polaco llegó después, también bastante bien, pero creo que no tiene punto de comparación con el zurdo. Esa es la línea de 4. Ya después también tengo a Leo, a Leonel, me parece un jugador. Leo era 10 en la selección Antioquia, recuerdo. Tiene solo, sin que le ayude a marcar a nadie. Pues se fue acomodando sin ningún problema y es un jugador de... Yo lo dije hace 8 días cuando Colombia perdió con Estados Unidos en el Mundial del 94. Los gringos lo que hicieron fue no marcar al pibe. A Leo. Porque Leo siempre quita la pelota y Leo el primer pase era para el pibe. O sea que cortaron esa unión. Ese circuito. Y tuvimos problemas nosotros. ¿Y de ahí para arriba? Perdón, Mauricio. ¿De ahí para arriba? ¿Los otros? De ahí para arriba, el poeta, dos poetas. Alexis García, jugadorazo, el maestro. Calidades inmensas. Y alguien que, Dios mío, César Cueto. César, profe. El día tuvo la osadía de sentarlo 6 meses. Porque no sabía marcar, ¿cierto? Porque no tenía esa disposición de marca. Exacto. Y después, en el segundo semestre del 81, quedamos campeones por él. El zurdo tenía una mano en ese pie. Una cosa increíble, la manera como manejaba. Charita, le decían, porque la ponía ya... Total, no, donde quisiera, donde quería. Y arriba yo pongo... coincidimos en lo de Asprilla y Aristizábal, me parece que son dos jugadores que fueron, sobre todo en el cuando se quedó campeón en el 91, esa dupla era incontenible. Increíble. Usted le sumó a Reyes, estos dos muchachos, una cosa pero tremenda. Y tengo a la Pantera por la izquierda era jugador de mucha clase, muy buen jugador. Oscar, ¿qué querías decir? No, que Trelles marcó 105 goles en Atlético Nacional y viene detrás de Víctor Hugo Aristizábal. O sea que Trelles tiene números para estar en esta nómina de Atlético Nacional. Pero, profe, acá el técnico parezco yo. Yo doy más equilibrio, le puse a todo turno que la dio a Leonel. Usted puso a Leonel y para adelante se fue a atacar. Lo que pasa es que usted está pensando siempre en Totono, en Morantes. Yo creo que usted se quedó con esa historia de estos dos muchachos y no más. Entonces, la idea no es que sea equilibrado, ni lo que está, tiene que estar Totono y Morantes en algún lado. Ah, pero ahorita sí daba Pablo porque el de Medellín era desequilibrado. Ah, bueno. Yo le hago una pregunta. Si se da cuenta, Oscar, ¿cómo es el profe? Se está acomodando, profe. Le voy a hacer una pregunta a Oscar. ¿Qué es la situación con Leo? ¿Usted tiene problemas con Leo? ¿Qué? No. Sino que como jugador muy bueno. Como jugador muy bueno. Él que, como en los toros, hermano. No, esas cosas no hay que hablarlas. No, siempre ha habido diferencias conceptuales de Oscar con Leonel Álvarez, el técnico. No con la persona, sino con el técnico. Así que yo ahí te tiré el salvavidas. Yo voy a dar mis 11. Voy a dar mis 11. Ay, antes de que el profe nos ponga en camisa. Bueno, 4-3-3, profe. Mire mis 11, ahí están, se los vamos a poner en pantalla. Para mí el mejor arquero que yo vi en Nacional se llama Franco Armani. Arquero. 13 títulos. El de más impacto, Higuita, pero el mejor arquero fue Armani. Y arquero después de Armani para mí fue Raúl Ramón Navarro Abiato. Lo que pasa es que estaba muy chiquito, pero sí tengo un recuerdo de que era un
esas voladoras que decía Jorge Eliécer Campuzano, de palo a palo, la voladora del año era Navarro. Entonces, como hombres debajo del palo, me parece que eran muy buenos, a pesar de que entiendo y comparto el hecho de que René Higuita, en cuanto al impacto global, no tiene comparación. Pero es por gusto. Si a mí me ponen a escoger entre los dos, yo me quedo con Armani. Lo que usted mencionaba, Armani, es bueno resaltarlo. ¿En qué sentido? En el Nacional, sobre todo el Nacional de Osorio, Armani fue importantísimo, porque él en muchos partidos fue figura. Tenía que ser él la figura, porque había muchos mano a mano. No tanto con Reinaldo, el equipo era defensivamente un poquito más fuerte que con Osorio, pero Armani en la época de Osorio fue vital. Para todo lo que se consiguió, fue muy importante lo que hizo Armani. Muy bien, los cuatro del fondo, los dos laterales, creo que los tres coincidimos en Chonto Herrera. A mí Chonto siempre me encantó. Desde que empezó en el Medellín me gustó, antes del Medellín creo que venía del Bucaramanga, luego pasó al América, en el América se lesionó, llegó al Atlético Nacional desde el 87 y Chonto siempre fue una maquinita. Más allá de que me acuerdo de un error terrible del Chontico por allá en la Copa Libertadores del 90, una mala salida, terminó en un gol del Olimpia en la eliminación de Atlético Nacional, pero Chonto siempre fue de mucha regularidad, de ir, de llegar al fondo, de tirar el centro. Un profesional a carta cabal y un ejemplo. Por izquierda, Diego León Osorio, ya hablamos ampliamente de él. Los zagueros centrales, si es por títulos, digamos que ganar la Copa Libertadores. Andrés estuvo en la Copa Libertadores del 87, Luis Fernando. Del 89, claro que sí. Perdón, del 89, bueno, entonces señor, ahí están equilibrados. Eso sí, ganó más títulos porque tuvo más tiempo, más vigencia con Nacional, Alexis Enríquez, pero para mí no hay punto de comparación entre Andrés Escobar, que fue mucho más en cuanto a su condición técnica, que Alexis Enríquez. Y el otro zaguero central, ¿a quién puse yo? A Iván Ramiro, ¿cierto, Oscar? Sí, Iván Ramiro Córdoba. Iván por Iván derecha Ramiro, que era un tiempista que siempre ganaba en velocidad y que también iba muy bien arriba. En la mitad del terreno de juego, Leonel Álvarez. A ver, Oscar, si me ayudas, por Leonel, favor. Leonel solo, más adelante tres. Profe, o sea, un 4-1. Sí, el que Leonel era el que hacía ese uno y, uno. Y era el volante para brisa, le decían, porque iba a los dos lados de la cancha. De ahí pues para arriba. Tenías en la nómina que tenés a Santín, que Santín también es un buen 8. Es alguien que podía acompañar sin ningún problema a Leonel. Qué jugador. No tan adelantado. Yo tengo el Bocha, tengo a César Cueto. Sí, señor. Hernán Darío Herrera, al Bocha Santín y a César Cueto. ¿Más talento para dónde, profesor? ¿Para dónde más talento? Muy, muy buenos jugadores. Pero calidades grandísimas. Yo recuerdo cuando Sergio llegó, que llegó el Pereira. Había llegó empezado el Cúcuta. Pero el Pereira fue. ¿Se acuerda que había una. Y se inventaron unas normas rarísimas? Que para las finales, para las finales, para los cuadrangulares, se podía uno robar a algún jugador que estaba en otro lado. Pereira había quedado eliminado y Nacional lo trajo. No, Cúcuta quedó eliminado y se fue para Pereira, pero Pereira en ese momento era, los dueños eran los Piedraíta, que también eran los dueños de Nacional. Entonces ya, después de que terminó en Pereira, se vino a jugar con nosotros. Extraordinario, a mí el Bocha siempre me encantó. Por esa entrega, por ese recorrido, por esa calidad técnica, porque era un eximio cobrador de penaltis con una categoría, le pegaba bien a los tiros libres, tenía ese mediocampo al lado a la cucharita César Cueto. Cueto vino con la Rosa. Bocha jugó con Uruguay un mundial. Sí, el del 86. Imagínense, se lo llevaron de Colombia y creo que todos venían de Europa, menos el Bocha, que lo llevaron de fútbol profesional colombiano. No era los titulares, pero terminó jugando incluso algún partido del Mundial. No, terminó jugando. Bocha hizo muchas cosas buenas también en ese Uruguay. O sea que ahí vive acá en Medellín, recuerde. Él se quedó viviendo acá en Medellín. Pues lógicamente sí, ahora sí. Está con Perú, está con esa asistente de Gareca, pero su casa es Medellín. Él se quedó viviendo acá. Y tiene hijos antioqueños y demás. Y arriba, la pareja de la que hablaba Oscar ahora, Víctor Aristizábal,
Mire, y Faustino El Tino Asprilla. Esa fue una combinación extraordinaria, Oscar. En los dos, coincidimos, en los dos laterales, en Leonel y en los dos delanteros, básicamente, en esta nacional, aunque en la nómina ideal que ya van a poner Mauro, ya también ubicamos jugadores que no vimos, pero que obviamente por la historia de Nacional, como el Turón Álvarez y demás, tenían que estar en esa nómina ideal, así como estuvo. Espérame un segundo, Oscar. Antes de que vamos con la nómina ideal, ¿alguna objeción, profesor Luis Fernando? ¿O le parece más equilibrada? No, está muy bien. No, es que yo creo que lo que estás, pareces hincha de Nacional, porque hiciste un Nacional equilibrado. Y a Medellín lo pusiste a perder todos los partidos. Está con toda Suárez. Puse al Medellín a ganar 10-9, 8-7, 6-5, profe. Puse a un Medellín con mucho talento de mitad para arriba y a un Nacional con talento en todos los sectores. Puse a dos equipos llenos de buenos jugadores. Tu Nacional me gusta, es muy bueno. Bueno, y vamos con la nómina ideal, Oscar, para que vamos despidiendo el programa de esta noche. Sí, bueno, la nómina ideal de Atlético Nacional, René Guita, por votación, Mauro ahí, 2-1, René Guita. Perdí, yo, profe, vio. Chonto Herrera sin discusión, lateral derecho, el zurdo López, lo ubicamos con Andrés Escobar, que ahí no está ninguno de los míos, y por izquierda, Diego León Osorio, Leonel Álvarez. Ahí quedó, oiga, profe, quedó Herrera, nómina ideal, Herrera con Cueto, y arriba tres, Asprilla, Aristizábal y el Turrón Álvarez, una nómina espectacular. Es que había que meter al Turrón Álvarez, y lo elegimos entre uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano en la historia, no le vamos faltó, a meter ahí. Faltó la chancha, que estamos entre la chancha, Aristizábal, al final quedó, entre la chancha de Asprilla. Profe, usted puso la chancha, yo también, yo no sé por qué no quedó ahí. La chancha, pero la chancha es más 10, ¿acuerdan? Por eso, quitar un punta y dejar a yo hubiera quitado a Aristizábal de los tres de arriba. No. Ha puesto la chancha en la mitad. El goleador histórico de Nacional. No, es cuestión de gustos. No, quitabas a Asprilla más fácil. No. Quitabas más fácil a Asprilla. La fantasía. Pero, no. Tanto manejo y fantasía y sin gol. Yo prefiero el de la fantasía al del... Y quítase los goles. ¿A quién quita? Para poner la chancha. Luis Fernando. No, lo que pasa es que es complicado porque los 10 que tengo yo ahí, bueno, yo ya sabe, de eso que usted puso en la nómina, yo sacaría a Hernán Darío Herrera y pondría la chancha. Ok, listo. Oiga, Suárez. Yo al arriero lo defiendo toda la vida. El profe vino con todo. Hoy vino con todo el profe. Pero bueno. No, está bien. Yo creo que es un buen ejercicio, sobre todo para recordarle a la gente que la historia es importante recordarla, porque la historia incluye la presencia de muchos elementos que se han olvidado en los anales, en los periódicos viejos, en los libros antiguos. Pero la historia es bueno recordarla. Porque es que el presente y el aquí es lo importante, pero también la historia guarda muchos mensajes bonitos e interesantes. A nombre de Luis Fernando Suárez, de Oscar Tobón, este servidor Mauricio González se despide. El próximo domingo tendremos más novedades en relación con temas del fútbol que tienen interés también para todos ustedes. Un abrazo y escriban en numeral GPF en casa y den sus opiniones. Feliz noche, gracias, un abrazo, que la pasen bien.